habitación 102, www.boxeodecolombia.com, a 4 horas de la gran pelea de Brady Prescott eliminación, aquí en el Hilton Hotel. Bueno, Brady, ya sabemos que ayer, este man, este boxeador, que dice que te va a ganar en 12 asaltos, o sea, que él no tiene el poder para darte, o sea, ¿dónde van a ser las condiciones? ¿Qué es lo que va, el primer asalto, cómo van a salir? Bueno, primero que todo, tú sabes que hay que... Pero enséñalo, tú sabes que... Hay que estudiar, siempre ir previniéndose, tratando de buscar la distancia para colocar los mejores golpes. ¿Y el, y el golpe ese que viene aquí? ¿Cómo lo vas a comportar? Ahí vamos a estar protegiéndonos, siempre está atento siempre de las manos que él puede tirar y no está vivo en todo momento. La estrategia es... Desde el primer asalto hay que salir... Hay que el zurdo. Hay que salir atento desde el primero y tratar de meterle la recta, sacar el pie, meterle la recta para pa engancharlo o trabajarle al cuerpo. Ya sabemos que no tiene mucho cuerpo, está como se dice, fofo. Tiene un compromiso. Entonces, dice en los periódicos todo el mundo y que 6-6-6-6. No, y así es. Yo me siento confiado y seguro de mi preparación. ¿Con qué golpe tú crees que tú vas a terminarlo? ¿Cuál es el golpe que voy a noquear? Va a ser abajo y subir e enganchado. Abajo, enganchado. Con asalto golpe, número 6. Con esa, antes del número 6. Con esos golpes es que lo voy a derribar. Todo bien. Tranquilo, que para Colombia va a